De acuerdo con el comandante, el primer distrito de policía llegó a la ciudad de Ipiales un grupo especial que estará pendiente de la seguridad y convivencia ciudadana. Teniendo en cuenta el inicio del plan Navidad y todas las fiestas de fin de año, el comando del departamento de policía de Nariño tuvo a bien asignar un personal de apoyo para estar realizando diferentes operativos en la ciudad de Ipiales. Es así que estaremos realizando puestos de control, haciendo presencia, búsqueda de antecedentes judiciales y una cantidad de actividades de policía en toda la ciudad con el fin de poder contener la propagación de diferentes crímenes que se cometen en la ciudad y desde luego para mejorar la presencia policial en la ciudad. Este grupo está encargado de patrullar diferentes sectores de la ciudad de Ipiales, entre ellos los más álgidos, teniendo en cuenta la georreferenciación del delito. Grupos especiales como el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, los cuales pues tienen un armamento especial, avanzado, sofisticado, al igual que el Escuadrón Móvil de Carabineros, que lo vemos ahí atrás, que también vienen a apoyar estos sectores, también para hacer un acompañamiento al sector rural de las veredas más cercanas al casco urbano de la ciudad de Ipiales.